La semana empieza con hechos de sangre nuevamente. Un elemento de la Policía Municipal en Irapuato murió a consecuencia de las heridas por arma de fuego que recibió al ser agredido por tres sujetos. Lo atacaron cuando salía de su turno. En este ataque murió una mujer que pasaba por el lugar. Edith Domínguez, mi compañera reportera, se encuentra desde muy temprano al pendiente de estos temas y de los detalles que están surgiendo desde Irapuato. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Todavía no tenemos a Edith Domínguez. Bueno, y ya está aquí conmigo Javier Bravo, porque enseguida vamos a pasar a otro tema, Javier. Pero buenos días. Por lo pronto vamos a tratar de... ¿qué sabemos? Te saco de tu tema para preguntarte, ¿qué sabemos del atentado en Irapuato en este momento? Pues mira, las primeras declaraciones, Samuel Ugalde se ha mantenido muy activo ya en estos últimos ataques, y la información por lo pronto es que un elemento de la Policía Municipal murió a consecuencia de las heridas, un ataque directo prácticamente de tres sujetos. Una mujer que habría pasado por el lugar fue la que falleció, es una víctima colateral. Lo que se sabe es que el oficial fue perseguido por varios kilómetros por estos sujetos, en una persecución prácticamente sobre la vía pública, al toparse con más policías que ya habían interceptado, digo, esto fue un escándalo en la zona urbana de Irapuato. ¿Dónde está el puente Guadalupe? Exactamente. Al toparse con más policías, intentaron escapar. Lo que provocó fue que se impactaran con un taxi, intentaron incluso robarlo. Hasta ese momento, la confusión de los hechos. Hay una reacción de la Policía Municipal después de la primera agresión. Cuando están haciendo, lo atacan y comienza la persecución aparentemente, y es en ese punto donde lo logran interceptar. Parece que ya tenemos... ¿Tenemos a Edith ya en el teléfono? Ah, bueno, adelante, por favor. Déjame continuar con Edith. Adelante. Y ahorita regresamos contigo, Javier. Edith, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, señor. Bueno, pues lunes, que todo el mundo esperaba que la nota fueran las campañas políticas, que empezara a calentar un poco el ambiente, y otra vez regresamos a temas de violencia en plena vía pública y a una hora complicadísima, Edith, la hora en que van a la escuela los padres de familia, ¿no? Así es, afortunadamente pues no había clases en el municipio de Irapuato, señor, sin embargo, pues sí, las balas después de esta tarde alcanzan a una mujer que hasta este momento no está plenamente identificada. Solamente nos confirma la Procuraduría que esta mujer iba caminando sobre la calle Pedro Moreno cuando se dio el enfrentamiento de los hombres armados contra el elemento de policía municipal que acababa de salir de turno. Iba en su automóvil Bora de color arena cuando es atacado y las balas pues matan a la mujer muere en el lugar. Ella iba caminando por la calle, Edith. Sí, ella de acuerdo a lo que nos confirma ya también la Procuraduría, ella iba caminando cuando las balas la alcanzan, señor. Bueno, digo, las víctimas colaterales se están convirtiendo en un asunto cada vez más común. Sí sería muy importante después tener los datos de esta mujer. El policía sobrevive a este primer ataque y trata de huir, era lo que tenemos entendido, ¿verdad? Sí, así es. Cuando se da este ataque que comienza en la calle de Pedro Moreno, esquina con Degollado, que es en la zona centro, el policía intenta, más bien alcanza a huir en ese primer ataque. Sin embargo, en la huida, de acuerdo a varias versiones de ciudadanos, es que siguen disparando contra el elemento que alcanza a llegar hasta la glorieta de la glorieta del puente de Guadalupe, la colonia Guadalupe, donde finalmente el policía identificado como Francisco Javier se impacta en una camioneta, en la parte trasera de una camioneta de 3 toneladas. Probablemente ya pierde el conocimiento, ¿no? No, de acuerdo a lo que nos comentaba su procuradora hace unos instantes, es que cuando llega a este lugar es cuando los atacantes alcanzan a disparar y es cuando lo lesionan gravemente. Ahí ya intentan huir, sin embargo ya se llegan elementos de policía municipal en apoyo de su compañero, porque si ya había alcanzado a solicitar este apoyo a sus compañeros, será la persecución y se empieza el ataque entre policías contra los atacantes y llegan hasta el día Cotas, que es donde ahí en esa unidad choca la unidad en la que viajaba. ¿Esto se produce ya? ¿A qué horas eran cuando ocurre esta persecución?
El primer ataque es a las 7:45 de la mañana. Los policías salen a las 7 de la mañana del turno. Después de eso, a las 7:45, es cuando se da el primer ataque, señor. ¿Y culmina la persecución con dos de los atacantes heridos? Culmina la persecución con un atacante muerto en el lugar, en el nivel de Álvaro Obregón. Uno muerto, uno más lesionado y otro detenido. Detenido. Bueno, pero se nota un cambio de actitud. Los policías repelen el ataque, los persiguen y bueno, logran por lo menos detener a uno de ellos, se hieren a otro y uno más muere en el enfrentamiento. Edith, ¿qué reacciones hay en este momento en el municipio? Pues hasta ahorita nada más comentarles que ya ese rato nos acaba de confirmar su procurador de justicia que ya falleció el elemento de policía municipal. Se habla de que este tenía alrededor de 13 años de servicio en la seguridad pública. Él es Francisco Javier y oficialmente se habla de que ustedes recordarán hace algunos días, la semana pasada, que policías referieron también la agresión y atacan a un hombre que comenzó a dispararle después de que detienen una pipa de agua que había tomado en la carretera Irapuato hacia Abasolo. Aparece ser que este policía fue asesinado, intervino en ese enfrentamiento y pues se habla de que pudiera ser... O sea, es una represalia. Una represalia a la acción de hace una semana. Debería en la corporación empezar a pensarse seriamente en que los policías ya no salgan solos cuando salen de su turno, ¿no? Pues sí, es el primer ataque que se da prácticamente cuando salen solos pues los elementos en el municipio de Irapuato. Recordaremos también que el municipio de Salamanca había consumado muy con los policías estatales que el que murió también recién había salido de turno de laboral cuando es atacado en la carretera Salamanca-Irapuato. Los están cazando a policías que actúan con energía y que responden a los ataques del crimen organizado. Después, cuando se encuentran desarmados, con la guardia baja, están recibiendo este tipo de ataques. Aquí ya tendría que intervenir la logística, la planeación de los mandos superiores. Habló Samuel Ugalde. Es el secretario de Seguridad Ciudadana, si gusta lo escuchamos. Correcto, adelante. La situación, como pueden observar, el vehículo es el vehículo que está en la parte aquí de la glorieta. Aquí va un elemento de nosotros, un elemento de policía, el cual es atacado a balazos y hay una reacción por parte de nuestros elementos aquí de la unidad que estaba cerca de aquí del punto, sobre todo ahí con él. Se hace un intercambio, ellos huyen en una camioneta, en un vehículo que más adelante se impacta, lo que es Díaz Ordaz, se impacta, descienden de ahí, de este punto, ya va una persecución y lo que es en el paso del nivel acá de Obregón, es donde ellos suben en un taxi, bueno, luego forzan al conductor ahí a este taxi, ahí se realiza otro enfrentamiento donde fallece uno de ellos, hay otra persona que queda lesionada, al parecer hay dos armas ahí en el punto. Y hay uno que huye, hay uno que se hace una persecución, que después es detenido en lo que es la colonia Morelos. Tenemos tres personas por parte de ellos, una persona fallecida, uno lesionado y uno detenido. Y bueno, ya la investigación... ¿Está detenido el policía? ¿Cómo está? Está delicado, está grave, todavía está en el hospital, está en la sala de shock, todavía estamos esperando, ojalá que no haya ningún tipo de situación. Se habla de una mujer que fue lesionada muerta, o herida, sí, o muerta. Sí, sí, tenemos una persona, no tengo la identidad ni nada. ¿Y ella cómo fue que precisamente falleció ahí en el lugar? ¿Cómo fue cuando aparentemente ya la mecánica la establecerá bien una especialista, pero aparentemente cuando agreden al elemento, estas personas también pues lesionan a esta mujer, ¿no? Lesionan y provocan la muerte de esta persona, ¿no? ¿Se da ese punto? ¿Dónde fallece? Esto es en Pedro Moreno, esquina con Degollado. Entonces son dos muertos, ¿y cuántos lesionados? Son dos muertos, una persona lesionada por parte de estos sujetos y nuestro elemento de policía. Edith, pues
Estábamos recordando aquí, Javier y yo, que se han suscitado varios ataques ya a lo largo de estos días en Irapuato. Ha aumentado la frecuencia de este tipo de enfrentamientos. Así es, ustedes recordarán que inclusive el viernes pasado, en la calle principal, la calle Guerrero, que es una de las más transitadas y la principal en el municipio, aquí en la zona centro, elementos de la policía ministerial, en una orden, para tratar de cumplimentar una orden de aprehensión, es que disparan contra un hombre, que al final el ataque se da en las calles principales mientras van en movimiento, y al final detienen a esta persona que tenía una orden de aprehensión por distintos delitos sexuales y otros casos. Ahí fue un intento, una orden de aprehensión que se salió de control, pero ataques a policías también se han dado varios. Aquí Javier me recordaba, mira, está conmigo Javier Bravo, deja que nos recuerde la frecuencia con la que han ocurrido, Edith. Sí, gracias. Edith, recordarás antes del día viernes hubo un ataque similar, ¿no? Hace una semana anterior. Entre Irapuato y Salamanca. Bueno, Edith, ¿se perdió la comunicación? Bueno, creo que se cortó la comunicación con Edith. Bueno, seguiremos atentos mientras esto ocurre. Bueno, me dicen Edith, ¿me escuchas? Sí, de repente se corta, pero lo escucho. Estaba recordando, Javier, el ataque que ocurrió contra el elemento en la carretera Irapuato-Salamanca. Así es. Ese era de la policía de Salamanca, ¿no? Irapuato-Salamanca sí fue del municipio de Salamanca. No recuerdo cuántos días hace, pero hace no más de 10 días que se dio también ese ataque en la carretera, el que les comentaba, de la carretera de Irapuato hacia Abasolo, cuando detienen a esta pipa, con la persona ya detenida, en el momento que le están... Que actúa este elemento que hoy muere, atacado en el inicio de estos hechos de hoy lunes. Bueno, Edith, pero por otra parte, en las campañas políticas muchos elementos están distraídos, me dicen que, bueno, en León el alcalde Héctor López Santillana ayer se presentó en un tianguis en la línea de fuego con alrededor de una docena de elementos de seguridad. Los políticos sí están muy bien cuidados. Me dicen que Ricardo Ortiz por el estilo en Irapuato. El jueves pasado, cuando el alcalde con licencia y candidato a Corazón Nacional de la Alcaldía, que visitó el tianguis de la Benito Juárez, se apreciaron ahí algunos elementos de seguridad pública en esta zona, de acuerdo a lo que nos comentaba el alcalde interino Javier Alcántara, era que supuestamente estarían también destinando elementos de policía para no nada más para el candidato de Acción Nacional, sino también para los demás candidatos. Sin embargo, cuando hemos ido a los recorridos que ellos han hecho, no hemos visto aquí los policías, como comentaba el alcalde interino, señor. Con los de la oposición. Así es. No, también acá. Muy bien, Edith, gracias por el reporte. De nada más comentarles que en esta entrevistamos a Yulma Rosa, ella es candidata a la Revolucionaria Institucional. ¿Habló de este tema, del ataque de hoy? Habló de este tema y a Celia González, pues ellos coinciden que la estrategia de seguridad pues está rebasada, que hace falta una coordinación en los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, pero se asegura que se está fallando en esta. Usted recordará que la alcalde buscó licencia y que busca reelegirse otros 3 años, se está echándole la culpa al sistema de justicia penal. Ellas aseguran que son puros pretextos en este asunto. Sin embargo, Ricardo Ortiz dice que no son pretextos, que pues es el asunto del sistema de justicia penal, que es lo que ha estado pasando, señor. Correcto, ya se sube al tema político, a la cuestión de la seguridad, que no ha dejado de estar ahí. Cualquier cosa nos comunicamos, estamos pendientes. Claro que sí, muy bueno. Ya la ciudad más tranquila después de esta conmoción matutina. Realmente en la mañana no había mucha gente porque ¿Por qué no hubo clases hoy en Irapuato? Exactamente, sí, no hubo clases en Irapuato. Estaba realmente relativamente tranquilo, no había muchos actos en la calle de esa hora. Por parte de... ¿Y cuál fue la causa de que no hubiera clases? Recorrió el 5 de mayo. Por el festejo el 5 de mayo. Bueno, muy bien. Gracias, Edith. Gracias.
De nada, muy buenas tardes. Buenas tardes.